al cierre de este año. Continúa la inconformidad con el cobro del impuesto predial aquí en Jojutla. El día de ayer se reunieron ahí en el C4, justo frente a las oficinas del impuesto predial, pues las autoridades municipales con los inconformes, un grupo de inconformes, una reunión a la que no se le dio promoción, no se le dio publicidad. Un grupo de ciudadanos ya había acordado con el alcalde entrevistarse y ellos fueron los que acudieron a esta reunión a la que no, el gobierno no le dio difusión, ¿eh? Así es que por ahí de las 6 se reunieron el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante, sus colaboradores y quienes consideran exorbitante el cobro del impuesto predial para este año. Bueno, pues pudimos hablar con algunos de los asistentes. Ellos dijeron que al final el alcalde propuso que se va a tratar cada caso de manera particular. Así se verá en cada uno de los asuntos, de los casos en que les están cobrando y bueno, pues ahí se determinará si aplica descuento o no. A la reunión acudieron ciudadanos y un grupo de damnificados. Mire, un grupo de damnificados que ya llevaba una propuesta, la había consensado un día antes, ya llevaban su documento, pero no se quedaron porque consideraron que no eran tomados en cuenta. De hecho, el presidente dijo, ah, sí, ya sé de esa propuesta. Así lo dijeron, por lo tanto no vieron condiciones y se retiraron. Dijeron que este tema no está agotado. Van a seguir insistiendo en que no les cobren la actualización y dijeron que acudirán a la próxima reunión, que será el 7 de enero a las 5 de la tarde en la Plaza Cívica de Tehuixtla. ¿Qué le parece? Los que ahí se quedaron, pues sí, platicaron con el presidente. Oye, presi, mira, aquí yo no puedo pagar. Y bueno, dice Domingo Islas Díaz, uno de los integrantes de este grupo de damnificados, que así fue. Ellos se retiraron, dijeron, pues no hay condiciones.